paddleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Paddle. Bueno, el capítulo de hoy está orientado a aquellos jugadores que están acostumbrados a jugar en indoor y bueno, pues ahora ya estáis viendo, primavera, solecito y bueno, pues nos toca jugar fuera porque apetece y porque se puede. Así que para todos aquellos que estáis acostumbrados a jugar indoor y que ya se os ha olvidado, para los que son un poco de mi época, pues antes solamente se jugaba en descubierto prácticamente. Y para todos aquellos que ya estáis totalmente acostumbrados a jugar indoor o en cubierto, pues van unos tips para poder sacar el mejor rendimiento cuando estamos jugando al exterior. Bueno, la parte casi más importante. Cuando estamos en el exterior, estamos expuestos a las circunstancias climatológicas. Así que, primera parte, ¿por qué estoy con gafas? Por el sol. El sol es un elemento con el que tenemos que jugar. El sol va a nuestro favor y en nuestra contra. Es importante que cuando entréis a la pista reviséis de qué lado está el sol. Esto será importante, pues lógicamente, para tratar de tirar los globos cuando tenemos el sol a favor, es decir, cuando nuestro rival está contra el sol, le tiraremos los globos. ¿Para qué? Pues para que vea peor. Suena un poco mal, pero lo cierto es que eso es algo que se suele hacer con el objetivo de tratar de sacar el mejor rendimiento a nuestro partido. No me malinterpretéis, no penséis que es que le estamos deseando lo peor al rival, pero bueno, intentando adaptarnos a las condiciones climatológicas, le tiraríamos el globo cuando tiene el sol de contra. Algo importante, hablando también sobre el sol, es que elijáis desde qué lado vais a comenzar sacando. Al inicio de cada partido nosotros hacemos un sorteo y bueno, si queréis que os haga algún capítulo ampliado sobre cómo hacer el sorteo y qué elegir, dejádmelo aquí abajo en los comentarios y yo, si veo que tiene aprobación, lo sacaré más adelante. Como os decía, cuando tenemos que elegir en qué lado de la pista queremos arrancar jugando, en ese sorteo, si hemos salido ganadores, deberíamos tener en cuenta el sol. ¿Por qué? Porque si arrancamos sacando y tenemos el sol de contra, pues es probable que el rendimiento sea distinto. Así que bueno, valoradlo, habladlo con vuestros compañeros, revisad si estamos en un lado de la pista o en otro en función del sol y sobre todo en función de si mis rivales ya han elegido sacar o restar. Como os digo, si os interesa este aspecto, le damos un poquito más de material en otro capítulo. Segundo aspecto importante, el viento. Como estáis notando, siempre hay viento. En el exterior es muy raro que haya un día en el que el viento no se mueva. Así que es importante que cuando entréis a la pista, localicéis perfectamente en qué dirección va el viento. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que corregir principalmente los globos para tratar de adaptarlos al viento que hace. Si no, no habrá manera de meter dos globos seguidos. Y un segundo punto muy importante es que normalmente, cuando uno ya ha empezado a jugar, se va adaptando poquito a poco al viento que hace. Pero tened en cuenta que cada vez que cambiamos de lado, esas dos, tres primeros globos se suelen ir. Es muy común que tiréis el globo fuera y luego os acordéis si es que tenemos el aire a favor, o al revés, que tiréis el globo, se os quede corta y te acuerdes, después de dejarle el remate servido al rival, de que el viento ahora va en la otra dirección. Así que recordad, cada vez que hay cambio de campo tenemos que darle la vuelta a lo que estábamos haciendo antes y corregir nuestro globo. Un pequeño truco que os doy es, si vais a pasar las bolas a nuestro compañero antes de comenzar el cambio de lado, aprovechad para tirar la bolita hacia arriba, pasársela de globo sin molestar, ¿vale? Simplemente sin que sea un agravio, pasadle la pelotita de globo y así veis para dónde iba el viento y de paso calibráis un poquito el globo. Tercer punto importante, cuando estamos jugando a descubierto, no hay techo. Vaya obviedad, Manu. Bueno, parece una obviedad, pero esto realmente lo que nos beneficia es a la hora de poder tirar el globo. El globo ya puede ser el globo pinchado, cosa que en indoor pues no se suele hacer. Para todos los que jugáis a cubierto, es normal que el globo vuestro siempre vaya hacia adelante. Es un globo efectivo, es un globo rápido, que suele generar bastante rebote de pared, pero sobre todo que no permite que haya una jugada que sí que se hace mucho en exteriores, que es pinchar el globo e irnos a volear la bandeja. Así que para los que vais a empezar a jugar al exterior, acordaos que existe la táctica de tirar el globo muy muy alto y tratar de ir a volear la bandeja. ¿Por qué se hace esto? Porque el jugador que está intentando bandejear, fijaos, está intentando que la bola llegue al sitio correcto porque se mueve con el viento. Está intentando ver la pelota porque tiene el sol y no consigue ver la pelota. Y tercero, además, tiene que intentar saber si venís o no a volear su bandeja. Si su bandeja no es buena, pues lo que va a pasar es que va a perder la red si es que no pierde el punto. Así que recordad que esta es una buena estrategia, principalmente cuando estáis jugando en exterior. Por último, y esto más un poco como consejos que deberíais tener en cuenta si jugáis en exteriores y que hay que tener en la mochila, primero, gafas. Las gafas de sol
deberíais llevarlas siempre, tanto en interiores como en exteriores. Yo estas las llevo y son fotocromáticas, es decir, me servirían para las dos cosas. Es cierto que no las suelo llevar siempre, pero debería llevarlas también en interiores, porque en interiores además te está protegiendo de los pelotazos y de los reflejos que dan los focos de la pista. Pero bueno, esto es una asignatura pendiente en mi caso y probablemente en el caso de muchos. Segundo, la crema solar. Cuando estamos al aire libre y nos está dando el sol, deberíamos utilizar crema solar para protegernos, que no está la cosa como para no protegerse del sol. Tercero, la gorra o visera. Aquel que pueda jugar con ella o que no le incomode, pues es una herramienta para poder jugar al aire libre, te quita un poco el sol. A mí no me gusta mucho porque me quita campo de visión, pero bueno, la verdad es que a veces he tenido que utilizarla, así que la gorra es otro elemento indispensable. Y por último, la hidratación, que es algo que teóricamente también en indoor lo tenemos que hacer, pero bueno, debería estar siempre y hay que tenerlo controlado. También hay que ir hidratado, principalmente cuando estamos expuestos al sol, porque esto pues va a acelerar, probablemente acelere el proceso de deshidratación. Y nada más, estos han sido unos cuantos consejos para todos aquellos que no soléis jugar al aire libre. Dos, se nos ha olvidado lo que era jugar al aire libre porque ahora pues hay muchísimos clubes indoor en los que jugar. Y bueno, pues espero que os hayan resultado útiles. Por supuesto, hay más. Si queréis que ahonde en alguna de estas cosas, no olvidéis dejarlo aquí en los comentarios. Yo los leo y voy ampliando en próximas semanas. El siguiente capítulo será pues justamente al contrario. Será cómo pasar de outdoor, los que estamos acostumbrados a jugar al aire libre, cómo nos acostumbraremos a jugar en indoor, porque pues también tiene sus peculiaridades. De momento, nosotros, mi equipo y yo, nos vamos a Jaén, que vamos a jugar en descubierto, así que espero que podamos llevar a cabo estos consejos tal como los he dejado en este vídeo. Nada más, nos vemos la próxima semana. Recordad que me podéis seguir en @manumartin83 en Instagram y en Twitter principalmente, que si os ha gustado el vídeo me ayuda mucho que le dejéis me gusta, que os suscribáis al canal para no perderos los próximos capítulos que voy dejando cada semana. Y bueno, nos veremos en Jaén, los que estéis por allí, y si no, nos veremos en el próximo capítulo. Creo que para el miércoles os tengo preparado ya la segunda parte del blog, y el domingo que viene otro capítulo sobre técnica táctica. Chao. We'll be right back.